Aumentar tamaño de texto. Pedro Carrizales, conocido popularmente como el Mijis, diputado electo al octavo distrito de San Luis Potosí y quien llamó la atención de los ciudadanos por tener un pasado como pandillero, denunció en sus redes sociales que este fin de semana fue víctima de un atentado. El Mijis informó que mientras circulaba por el río Santiago en la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentaron hacer que se saliera del camino. Hace un par de horas sufrí un atentado, iba circulando por el río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes, comentó. Dijo que ante esta amenaza aceleró para poder perderlo de vista. Ellos me avientan el carro para hacerme chocar, lo cual no pudieron pues me subí por el puente de eje vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron. Desde la campaña política, el Mijis solicitó protección al Estado tras haber sido víctima de por lo menos dos atentados, y desde entonces hacía acompañar por cuatro escoltas. La historia del Mijis, diputado electo por la coalición Morena, PT y PES en San Luis Potosí, se viralizó en las redes sociales tras convertirse en el primer diputado pandillero en la historia política en México, fuente, Excelsior.